Todo estaba allí y parecía completo, pero no. Nada tenía nombre o historia. No era aún materia de nostalgia. Cuando llegó el primordial, ascendiendo los ríos desde la orilla de la mar inmensa, signó el lugar y lo hizo mundo. Lo multiplicó en el mito, lo recreó en el rito y le dio los 100 rostros del recuerdo. En la pared de roca del cañón formidable, formado por el río al tallar la meseta y dar con las raíces rocosas del precámbrico, habita en la cueva de los guácharos el señor de los naufragios, el pavoroso Nofonillayc, el brujo de piedra, y en el fondo de la inmensa poza en que se remansa el torrente a su salida, está la gran maloca del agua. Los peces al entrar en ella se despojan de su disfraz y quedan vueltos gente, con una que otra escama. Aquí es Iguiruema quien impera. Se sienta en el borde de la cima. Su pierna cascada es poderosa. En invierno, el numen la endereza de golpe y hace que naufrague la canoa de quien avance sin pedir permiso. Si ha de hablar, en huitoto, so peligro de fungir como extraño. Fue por eso que el abuelo Noé me pidió que cantara la canción recién enseñada y que la pronunciara muy bien. Persiguiendo al tucán, el libidinoso, solo afianza su pie en la ribera y salta al otro lado, rebasando el estruendo de las aguas del poderoso Caquetá, sin caer en la trampa del gran brujo. Cacurí gigantesco, cañón de Araraquara, al que nadie se arriesga a navegarlo. Ojo del brujo de piedra, el que tiene a su hija como acecho. Ella, Fnoraringo, disimula la muerte en su ponzoñosa vagina. Es la asesina del pescador incauto, quien paga su tributo a los dueños de la fuerza. Ella alienta cosechas abundantes de animales y frutos, pero también es generosa otorgando la muerte. Aquí, en Araraquara, peña en que anida la guacamaya, fue segmentada la gran culebra y quedó la cabeza formidable, la que trozó el gran Déjoma. Recordará a los humanos cuando comenzaron a ser gente propia, poseedora de nombre, lenguaje y banco de contar historias. Porque un pueblo sin historia ni es pueblo, ni es gente verdadera. Nos hicimos viejos contando y oyendo historias. 13 de febrero del 78. Me llevaste a conocer los glifos que estamparon los dueños de los pedregales de Rukunaduj, Pozo del Hervor. Peñascos que emergen en verano, piedras en que quedaron maldecidos quienes danzaron profanando el atuendo sagrado. Abuelo Chumuguyo, también ya eres historia. Tu rugido de cuidador encantado se escucha en las noches, tramado con el del raudal de Guaymaraya. Arquetipos. La tierra era ancha y sola. Allí todo era blando. Sol, con sus dedos de luz, fue diseñando en el barro orillero de los inmensos ríos
los seres que poblaban tan solo como nombres el sueño de los padres primordiales. Al mediodía calcinó la obra. Vueltos piedra, los arquetipos quedaron fijados para siempre. Con base en las tradiciones del abuelo Enokaji, de la nación Muruimuina. ¿Con qué tallaron su seña en el paisaje quienes llegaron primero para humanarlo, haciéndolo habitable? Golpe en la piedra con la piedra aguda, y así dejar en piedra algún silencio de esos que dicen y duran más que la palabra. Algo para nombrar el día de los hombres, efímeros. Algo para nombrar la sombra, la arcaica, la que precede todo lo que existe. Piel es la luz sobre la roca oscura. Guarda su entraña la profunda noche. Lewis Williams y Klotz nos han dicho: la superficie de la piedra que pintaron o tallaron los arcaicos no es más que un velo. Hacer verdad es descorrerlo. El ser siempre será un adentro y vendrá de un adentro. Presenciar cómo emerge el rostro que ocultaron los antiguos, dejarlo hablar será gran aventura, y la mayor, anchar nuestra razón para escucharlo. Me han contado los abuelos en las malocas en que se oye el canto tallador de los raudales, cómo los demiurgos ingeniaron una de las tantas maneras de hacer gente. Primero fue el grabado, el rostro elemental del ser humano. Sí. Vino luego el manejo de la arista. Y después, en su indagar, los hacedores cayeron en la cuenta. Manejemos la forma de la roca. Esta tiene la traza pavorosa que soñamos para ser Gerfa y Coño, la mujer sapo. Ella defenderá al animal, contendora del hombre en la batalla cósmica. No sea que primen los humanos y acaben con la casa de todos, talando selva, envenenando ríos, matando la semilla de las bestias. Tese, el hombre esqueleto, dueño del territorio de Guaymaraya, el que anda por ahí repartiendo los dones a quien le deje ofrendas de coca y de tabaco, con quien se hacen los tratos para tener buena suerte en cacería, siempre y cuando no se altere el convenio, que de hacerlo habrá retaliación siempre implacable. Como cuando Kuma Baiji, Boca de Maguaré, cazó más de 5 gallinetas por partida. Fue largo el aprender a esculpir la figura. No tallar hacia adentro, como en el grabado. No hacer ni de nariz ni de ojo una cavidad. Dejar que broten de la piedra, ahondando en lo oscuro del fondo sustancial. Cuando trabajaba la fotografía de esta obra, tuve la sensación de que emergía de una matriz oscura, a la inversa de cuando se procede en laboratorios de fotografía análoga. En un acto como de magia, se muestra la figura en la blancura del papel inmerso
en el químico revelador. Ya no está presa en el empotramiento, ya anda suelta, cabeza que divaga, igual que pierna sola o brazo escueto. También mano u ojos que rastrean por fuera de las órbitas, espiando para traer noticias a los brujos. Los grandes hechiceros capaces son de enviar su propia sombra a hacer las diligencias más perversas. ¿Por qué hay tan pocas representaciones de flora en las obras rupestres que por doquier dejaron los arcaicos? No cabe otra cosa distinta a especular. Es lo propio del hombre que no sabe, pero quiere saber. Primero, cazadores y recolectores de cosechas silvestres. Luego, a ello agregaron domesticar y plantar flora diversa. La planta es ser amable. Solo para el animal se requiere controlar su poder con algún trazo en la roca. Supervivencia de un manejo de mundo más arcaico. Dijeron los que saben, sentados en el banco ritual de los antiguos. Hagamos baile para traer las lluvias y que el río consuma el pedregal. Allí está impreso el arquetipo del primer animal de cada especie. Ese que trae la enfermedad en el verano, tiempo en que nos llega la epidemia. Esta noche saldremos a cazarlas antes que salga la luna. Es cuando más entonan sus reclamos de amor. En unos cuantos días las tendremos ahumadas. Muy buenas sartas llevaremos al baile. Ofrenda para quien invita. El anfitrión nos recibirá con su caguana. Con ella refrescaremos los pasos de la danza. Estoy siempre al acecho del incauto. Mi arquetipo anida en la vagina de Fenoraringo, esa ambigua demiurgo. Igual ofrenda cosechas de plantas y animales que nutrirán la prole de los hombres, pero también encierra la fuerza de la muerte para aquel que no cumpla con los ritos. Pedir los permisos que regulan el talar, el cazar y la abundosa pesca. Abuela, pregunta la nieta, ¿por qué las mariposas se paran en la cabeza de las tortugas? Y la gran sabedora, la abuela Filomena Tejada, responde, antes, cuando los pieleros no habían acabado con los caimanes, las mariposas se posaban en el banco de contar historias, el que le regaló Hirayauma al caimán primigenio. Fue el pago por ayudarlo a cruzar el río cuando escapaba de su esposa, la mujer jaguar. Reemplazo de la temible suegra por él asesinada. Ese banquito quedó en su cabeza. Allí ellas contaban los mitos del color y del vuelo. Igual a como hace tu abuelo sentándose en el mambeadero. Corredora del bosque, gallineta, ave la más preciada de los cazadores por no tener tabúes su consumo. Es carne fría. Igual sirve a la mujer embarazada, al anciano y al niño que no debe probar de aquellas carnes muy calientes.
las que producen fiebre por lo fuertes, las de danta, venado y oso que se yergue. Estas requieren conjuros poderosos. En eso de la evolución, los huitotos median diciendo: en el remoto origen, los humanos fuimos como animales y los animales eran como gente. En tal revoltura andábamos cuando en el comienzo nos acogía la matriz silvestre, la cueva del origen, la que queda en el Igaraparaná, cerca de la maloca de los Cuyru. Pero nuestros antepasados salieron de ese vientre barroso. Un hacedor les fue recortando las colas maromeras. Los otros quedaron dentro y son ahora micos, no más. Somos gente propia, porque salimos aún afuera. Poco comulga esto con el dogma de los perspectivistas. Se dice que la palabra jaguar significa el que mata saltando. Patrulla un amplio territorio de caza. Equivale al espacio que maneja la gente de una maloca. Por eso el espíritu del jefe de la tribu, cuando éste muere, si ha sido impecable al velar por su gente, quedará como jaguar encantado, cuidando el territorio de su tribu. Es la razón para pedir permiso y hacer ofrendas antes de entrar a cazar en un lugar desconocido. Que no se trata de copiar simplemente lo real, que para eso está ahí. Es bueno jugar con ella, transformarla, crear otra realidad para con esta retorcerle el cuello a la primera, haciéndole decir lo que nos venga en gana. Para eso somos seres humanos. Nos va, es nuestra esencia, eso de especular y fraguar símbolos. Así nacieron todas las escrituras, atisbos ideográficos que entrevió Duquesne entre los muiscas y Stradelli en el Baupés, de los que denigró Kogrinberg siguiendo a von Martius. Proceso interrumpido por los invasores europeos del siglo XVI. Civilización que ya tenía un tipo de urbes. Las llamamos ciudades desperdigadas, al ser grandes aldeas interconectadas por anchas vías, por donde los invasores europeos pudieron, según cronistas de Indias, lanzar al galope sus corceles de guerra, donde hoy es plena selva amazónica. Soy una línea, pero no cualquiera. Soy tubular como una cerbatana. Mi diente venenoso hace de dardo, pero además ondulo y me vuelvo espiral para pensar la vida y la galaxia. Soy la clave del tiempo porque cambio de piel. Soy cavadora de túneles acuosos para ir a lo profundo. Repto sobre la tierra, trepo por el árbol, me encumbro a los cielos. Al devorarme a mí misma, soy círculo. Soy todo y nada. Buena para pensar, hubiera dicho de mí el etnógrafo. Buena para multiplicar los mundos. Soy un pozo de símbolos.
Son varias las historias que se cuentan de cómo se formaron los humanos. Y la más socorrida en la Amazonia trae a cuento a la gran anaconda del origen, aquella que al consumirse palpa el misterio de todos los comienzos, eso que está en el fondo de las aguas del anchuroso río o las lagunas, esa fábrica barrosa de los mundos. ¿De dónde viene eso de fusionar hombre y serpiente? ¿Por qué hay tantos pueblos de antes y de ahora, de aquí y de todas partes, que mientan el asunto? Habrá una breve vislumbre en el mito que narran los huitotos, más adelante, llegando a la imagen que aquí es la 36. Allí desplegará su embrujo. Quizás este glifo lo alcanzó a ver von Martius al remontar el Yapurá a comienzos del siglo XIX. Él dijo que eran trazos grotescos que mostraban la inferioridad de esa raza, surcos carentes de un simbolismo superior. Por fortuna, otro tudesco, Reichel, nos enseñó, más allá del prejuicio de von Martius, que el primordial es capaz de sutiles pensamientos y obras con significados profundos y, además, muy útiles y bellas. Más tarde, su hija Elizabeth, laboriosa, nos dejó una reseña de arte rupestre bien lograda. Bien lo dijo Protágoras el griego en la lejana aurora de Occidente: el hombre es la medida de las cosas. Somos mano para medir, y a los dioses les damos nuestros rostros, o mejor, nuestras máscaras innúmeras. Y juntamos mano y pensamiento, que es como decir hombre y serpiente. Padre murió en enero del 78. Él me había aconsejado, después de ver mis fotos con el arte rupestre de Linírida: dedícate a las obras que trazara sobre perennes rocas aquella gente arcaica. Y fue en febrero, arriba del raudal de Guaymaraya, cuando di con el glifo que bien muestra cómo una línea almenada se transforma en gente. Este mitema, igual que su grafema, se cuenta y representa en múltiples variables a lo largo y ancho de toda la Amazonia. Del oriente vine, y en mi larga aventura fui la canoa culebra. Penetrando hacia el corazón de la ancha tierra, inventé los ríos, le di forma a las rutas y nombres a los límites, siendo el comienzo de incontables naciones entre la muchedumbre de los árboles. Ven a ser uno entre mi danza, danza de la sierpe, fluida como el agua del origen. Déjoma, el brujo troceador, luego de desdoblarse en anaconda, ve con horror cómo el monstruo devora a su hija. Es que la bestia caníbal es él mismo. Para vengarla, se deja devorar también y al cabo de un año la termina matando desde dentro.
Luego reparte los pedazos. Cada segmento representará un ancestro. De ellos venimos todos los humanos. Hay tantas variables de este mito. Incluso de abuelo a abuelo, en cada tribu hay diferencias, y más entre la misma etnia y mucho más entre las diferentes culturas que han multiplicado el mundo en todos los tiempos y lugares. Es bueno recordar que en el origen todos los humanos fuimos uno. Entre los Muru y Muina se vuelve a la unidad al danzar el yadico, cuando en los pasos que ondulan se forma la serpiente y cuando hacemos que el yadico, la gran viga acanalada, cimbre y golpee el suelo. Vibración del origen. Le pregunté al abuelo José García, mi maestro, gente de Fenemina, Huinane, ¿qué podrían significar los cuatro rostros culebra conformando una cruz? ¡Ajá! Me reconvino. Ya debería saberlo. Eso es maloca. Y viéndome confundido, agregó sonriendo. Cada uno de los cuatro postes en la maloca es un ancestro pedazo de culebra. Es la manera de tener bien presente nuestro origen. Y continuamos con nuestras variaciones. Otra habla de la boa dueña de los nombres. Relata que al salir del hueco útero cósmico cabe la chorrera. Los humanos cortaron sus ombligos y los tiraron en la gran laguna, en donde se bañaron, quitándose, untados como estaban, el barro primordial, símbolo del líquido amniótico. Juntándose, los ombligos dieron origen a la sierpe. Una rapaz vino a capturarla cuando los hombres regresaron en busca de sus nombres. En los diseños que crearon los antiguos, con trabajo bien arduo, no hay cabida para la improvisación. No es por falta de oficio, no es por simple diversión. Cada detalle juega su partida simbólica. Que no es meramente una cabeza emplumada lo que aquí se muestra, que es síntesis de un mito. Cabello que se enrosca es la serpiente. Plumaje en la corona muestra al águila y el rostro que nos habla de los hombres. Ya se divagaba sobre la ancha tierra. Ya la fueron poblando las mujeres y hombres de la infancia de los pueblos. Ya se regaron por los cuatro rumbos, creyéndose ya gente, porque tenían idioma y nombre. Pero notaron que algo les faltaba. Tuvieron que regresar al lugar del origen por el banco de cada estirpe. Que no se puede contar historias sin el banco, sede de las palabras que hacen mundo. Pero no se ha de olvidar nuestro primer origen, cuando teníamos cola maromera, el tiempo en que fuimos uno con todo lo que alienta. Y se puede tornar para cobrar la fuerza del otro, el animal. Él continúa inmerso en la matriz primera. Cuando entramos al rito en la maloca, volvemos al útero sagrado, el lugar primordial en que anida la fuerza. Mediante mi disfraz convoco al dueño de la bestia. Anulo la distancia.
Son los brujos quienes más convocan la fuerza de la bestia arquetípica. Recorren sus sendas, se hacen uno con ella, logrando ver el mundo desde su mirada. Sabia manera de filtrar de dos modos la misma coyuntura en que se encuentran y estar así más próximos a dar con la respuesta. En el aire, el conjuro, la palabra red y el gesto que interpola de cada ser el íntimo secreto. Aquí, sobre la piedra, se trazaron los signos, este danzar del gesto detenido. El trazo elemental del ser humano en posición ritual. Piernas dobladas y brazos levantados. De aquí se parte para realizar innumerables variables. Es la figura que más suele grabar el laborioso artista en los pedregales del río, mediando su curso hasta salir de Colombia y llamarse Yapurá. Otros dirán, eso es figura de una rana. El día del reparto no le tocó a la bestia ni coca, ni tabaco, ni palabras, ni banco verdaderos. Los tienen sí, pero mal hechos. Por eso el animal nos envidia y su acecho tan solo lo burlamos cuando en el banco, firmes, decimos las palabras, las que nos trae la coca, y cuando con el soplo, potencia del tabaco, expulsamos los males en el rito nocturno. Y en esta imagen se percibe cómo intentaron los artífices primero en grabar su marca en los pedregales de estos ríos, solucionar los problemas que plantea la perspectiva. El padre, sentado entre el silencio, maduraba silencios. Aún no se inventaba el trueno, ni el murmullo del viento entre las hojas, el rugido del jaguar, el grito de las águilas, ni la voz como espina del zancudo. ¿Con quién puede hablar el dios? Entonces vio su sombra. Estaba allí, sentada. Se inventó la palabra y el eco respondió. El eco que es la sombra del sonido. Ya tengo compañero, exclamó el padre. Fue así como los hombres nos formamos. Somos la sombra y el eco de un dios. Bien lo propusieron Leitrap y Reichel, igualmente Cabrera, y ahora ya hay muchos que lo afirman. Las culturas amazónicas y orinoquenses no fueron simplemente marginales, fueron también fundacionales. Mitos y grafismos treparon los Andes y dejaron sus sellos. Y hay algo por ahí en los genes de los primeros uyumbenses. Pero no todos están en ese acuerdo con Llanos y Cifuentes. Otros proponen lo contrario. Velandi ha dicho que estos diseños aluden a hongos enteogénicos, de esos que gestan dioses entre los ensueños. Es bien posible. Los artífices, igual que con los mitos, exploran variaciones. En tal caso, también son hombres sentados. Se sientan o se caen si ingieren la sustancia que entusiasma. Pero lo importante aquí es el diseño. Trazado en la piedra, en la cerámica o el oro,
exactamente igual en la Amazonia y el Tolima. Y algo más lograron los artífices del Caquetá. He consignado 104 variaciones entre cientos de glifos de la figura básica. Si bien no hay acuerdo en que todas representan antropomorfos sedentes. Esta de aquí nos muestra un personaje en posición sedente, el cuerpo de perfil con el rostro de frente. Repitiendo la fórmula de la figura 26, se conjugan dos perspectivas, cuello y cabeza en perfil de la serpiente, cola en planta. Presencié cuando el abuelo Aurelio Cuiru trazaba las medidas para levantar su gran maloca a la orilla del legendario Igaraparaná. Todo lo calculaba por codos, el codo real, el de mano estirada. Aurelio murió hace más de 30 años y no podré sentarme allí de nuevo a grabar mitos y canciones. Su maloca se incendió, quedan las ruinas. Pero su hijo menor, muy niño en ese entonces, y un hombre ya vino a mi casa por las palabras de su padre. Se ha descubierto que del largor relativo de los dedos puede inferirse el sexo. Se sabe ya que muchas manos en el arte rupestre, grabadas o pintadas, son manos femeninas. Pero los machos envidiosos, andando los milenios, se ingeniaron innumerables reglas para obligar a esas manos a no asomarse al arte. No fuera que además de ser las hembras las capaces de interpolar de verdad un ser donde haya ausencia, les quitaran a ellos el precario remedo del símbolo, pero nunca lo pudieron lograr del todo. ¿Desde dónde y por dónde llegaron estos rostros a poblar Avyayala, la tierra en plena madurez, como llamaron los kunas del Darién a eso que milenios después otros recién llegados malamente nominaron América? Y que de encime bautizaron como Nuevo Mundo para justificar esquilmarlo y hacerlo a su acomodo. Lo cierto es que entre 40 y 30 milenios nos separan de los verdaderos descubridores. Que no los egipcios, ni los chinos, ni los vikingos, y mucho menos Colón. Y esos antepasados ya traían la maña de hacer arte rupestre, y entraron a Avyayala por muchas rutas y desde varios rumbos, que los mares unen, no separan, y más cuando se piensa en Heyerdahl. Una Eva africana parió al sapiens de la aurora, y eso hace ya más de 300.000 años. Pero fueron los neandertales quienes primero hicieron arte, y en especial el primer arte rupestre. La chispa genética que tenemos de ellos y su ejemplo pudieron ser causantes de que nuestra especie haya comenzado a pintar y grabar, y que resultara en el mundo el gran Leonardo, y aquí entre nosotros el maestro Botero, muy valiente por aquello de Abu Ghraib, o en España el agudo Picasso, quien decía que desde Altamira hay solo decadencia.
Acerca del arribo de los primeros antepasados del rostro grabado en las rocas de Avyayala, es mucho lo que se discute. No hay acuerdo pleno. Mucho ha cambiado la historia desde el dogma Clovis hasta los datos que Dillehay obtuvo en Monteverde. Y más ahora que Achero dio con un mechón humano de 40 milenios en una cueva de Argentina. Lo cierto es que aquellos antepasados no buscaban ningún centro del mundo donde se establecían de inmediato, lo roturaban como centro de su mundo y le daban su rostro. Fue en 1985 cuando fotografié estos glifos en el inmenso zócalo inundable del Gran Río, en la región de Peñas Negras. En los escalones pétreos se forman pequeñas cavidades, piletas naturales, algunas con parcos retoques. Son los propios canalitos de desagüe. Representan animales. Al verme acucioso, el abuelo López dijo: si sigues dedicado a los dibujos que trazó el Padre Sol, te vamos a llamar Jitoma Cuega. Sol que escribe. ¡Que no! Dijo el abuelo Noé, tigre de Guaymaraya, que si le damos ese nombre bien puede suceder que se enferme y hasta muera. Es demasiado peso para un Uriama. Blanco. Artífices arcaicos, jugando con el agua, conectaron las pequeñas cavidades encharcadas, tallando surcos con técnicas de petroglifo. El agua escurre por mínimos canales de artificio, surcos que no alcanzan a ser labrados por la fuerza de las aguas. Ellas tan solo pueden pulirlos al cabo de los siglos. En el Gran Pedregal platicamos con el abuelo Antonio Kiriyatek. Me pidió que en la noche, en que la luna iba a estar plena, no fuera a salir de la maloca. Esperaba que vinieran a hablar con él, a intercambiar noticias y canjear cacería por herramientas. Unos muruimuina que continuaban aislados desde el tiempo de las pavorosas caucherías. Prois no alcanzó a ver esta gran obra, solo descubierta por Hernández de Alba en 1937. Un año después moría en Berlín quien propuso relacionar Uyumbe y Amazonia. Aquí el agua juega entre las rocas, conectando figuras muy diversas. Zanjas, algunas labradas por el agua, otras labor de artífices que también esculpieron variadas formas en el pétreo lecho del arroyo. Prois habría encontrado relación con un relato que recogió acucioso entre el Huitoto. En él se cuenta que la esposa de Sol le es infiel con el mico en el bañadero familiar. En la pared de la pileta del cacique, que así se ha dado en llamarla, estarían representados los personajes del mito. Sol en segundo plano, amaneciendo, mujer y mico. El simbolismo de la noche,
El mico nocturno devorará al incauto y previsible marido que tiene los ojos cerrados. Padre, hoy que agrego más años que los que tú sumaste, puedo decir al cabo de casi 9 lustros. Creo haberlo hecho. No sé si bien, pero traté de cumplir tu encargo. Tal vez, de alguna forma, seguiremos compartiendo hallazgos en la corriente circular del diálogo. Mi sombra, pasajera, pronto se volverá una sola con la tuya y las dos con lo inmenso.